Y esta vez hacemos parada en Mesón El Cordero, porque aquí también tienen unas tapas muy ricas para este concurso. Y ahora mismo se lo vamos a presentar. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Este año vamos con tapita rica, rica, caliente. Cuéntanos los ingredientes y qué habéis elegido. Bueno, pues este año hemos apostado otra vez por el bacalao, por demanda de la gente que le encanta. Entonces, bacalao al pilpil con una piperrada de pimientos y crujiente arriba y nada, y una salsa muy sencillita, la clásica de toda la vida del pilpil, y a ver qué os parece. A probarla y a ver si os gusta. Exactamente, tierra Aranda y la Ribera, tierra de cordero, pero por supuesto de bacalao, y desde hace muchos años esa demanda, ¿no? Por eso habéis querido seguir apostando por ese producto tan rico y que tanto demanda la gente. Sí, la gente, la verdad es que el año pasado ya insistía por el bacalao, pero bueno, todos los años no puede ser lo mismo. Pero bueno, pues una cosa sencillita, y que sabemos más o menos que aquí en Aranda el bacalao gusta mucho, y bueno, pues eso, a ver si les gusta y que la gente quede contenta, que se trata de eso, de que venga, lo pruebe y que venga mucha gente y que salga, y que al fin las tapas, pues es un día por la tarde que la gente se va. ¿De qué se va? Pues de tapas, un buen vino y una buena tapita. Una aquí, la otra allí, la gente pues pasa así la tarde y les encanta. Y es que es lo que tenemos que hacer, estás invitándoles muy bien y de muy buena manera por aquí a pasarse por este Mesón El Cordero. Yo quería decir, ingredientes tradicionales, caseros, algo hecho con mimo y amor, y luego un nombre, vamos, que le viene ni que pintado. Julieta. Romeo y Julieta, es lo suyo. Bacalao le acompaña muy bien, pues Julieta, Romeo y Julieta, la piperradita y el bacalao al pipín, con un buen vino. Y eso, esperemos que les guste. Por eso decía yo que había mucho amor en esta tapa. Háblanos del vino que habéis querido seleccionar para maridar con esta tapita. Bueno, pues este año hemos apostado por Ricardo I, de Bodega Rojo, tiene 6 meses en barrica, y con el bacalao pues yo creo que le va muy bien, le va muy bien. Y luego pues a la gente que quiera el clarete, pues el clarete clásico de aquí de Aranda, de toda la vida, Tierra Aranda, que es el que más la gente pide, y por eso pues bueno, que hay gente que es fiel a otro, pues se le pone otro, tampoco pasa nada. Pero este año hemos apostado por Bodegas Rojo, Ricardo número 1 y Tierra Aranda, el clarete rosado, que fresquito es el que yo creo que la gente demanda más. Exactamente, fresquito del tiempo, como ustedes quieran, eso sí, con este Romeo y Julieta que les van a acompañar en calidad y sabor a su paladar. Lo único que tienen que hacer es acercarse por aquí, por este Mesón El Cordero, para poder degustarlo. Yo creo que ya les hemos contado un poquito todo, lo único que tienen que hacer es venir, pasarse, porque son muchos días los de las tardes. Muchos. Pues desde el viernes hasta el domingo siguiente, 10 días, suficiente para que den la vuelta a Aranda y prueben todas. Todas estarán buenísimas. Como tú bien dices, Aranda y la Ribera, otro año más, en estos 13 años seguidos que llevan en este concurso comarcal de tapas, pinchos y banderíos, no podía faltar. Así que aquí les esperan, no pueden faltar a degustar esta tapa, Romeo y Julieta.